Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos directamente con la cronología del expediente Warren o del Warrenverse. Voy a hacerlo a modo historia, es decir, vamos a contar desde lo primero que sabemos de esto hasta la última cosa que ocurrió o les ocurrió a los Warren. Así que vamos a hacer la historia cronológica. Al final, como siempre, los diferentes órdenes de visionado. Sin más, os dejo con expediente Warren o The Conjuring, la cronología. ¡Comenzamos! Nos remontamos a la Edad Media para hablar de El Duque. El Duque era un aristócrata poderoso y rico que vivía en Transilvania, en el Reino de Hungría, en el año 1100. Usó su inmensa riqueza y poder para construir un castillo para él mismo, donde vivió y usó como su guarida. El duque también estaba obsesionado con lo oculto y estaba fascinado por el poder que la adoración y la invocación demoníacas podían proporcionarle. Después de muchísimo tiempo de estudiar demonios, el duque decidió convocar a Balak. Realizó un oscuro ritual satánico que involucró el secuestro y el sacrificio ritual de 5 personas, abriendo una grieta en las catacumbas del castillo de donde salió el demonio. Sin embargo, sus planes fueron descubiertos por un grupo de cruzados cristianos que interrumpieron el ritual. Amordazaron al duque y lo arrestaron. Después, usaron una reliquia que contenía la sangre de Cristo para sellar la grieta antes de que Balak pudiera escapar. El duque murió durante ese encarcelamiento. En 1202, el castillo fue tomado por la Iglesia Católica y lo transformó en el monasterio de Santa Carta. En 1863, una bruja llamada Bathsheba Sherman, pariente de Mary Towne Easley, sacrificó a su bebé de una semana al diablo y se suicidó a las 3:07 de la madrugada después de maldecir a todos aquellos que se atrevieran a pisar su tierra. Durante la década de 1940, los terrenos del monasterio de Santa Carta fueron bombardeados por el partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos dañaron gran parte del castillo, reabriendo la grieta y liberando a Balak. Las monjas del monasterio no tenían más remedio que hacer turnos rezando todo el día y toda la noche para intentar mantener a raya al demonio. En 1943, un fabricante de muñecas llamado Samuel Mullins, que haría la famosa muñeca más conocida como Annabelle, y su esposa Esther, están llorando la pérdida de su hija Annabelle de 7 años, apodada Bee, que muere cuando, accidentalmente, es atropellada. Tras su muerte, rezaron a cualquier entidad que les concediera su deseo de volver a ver a su hija. Una entidad desconocida respondió a su oración, y, aunque vieron brevemente el espíritu de Bee, la entidad los convenció de transferir su esencia a una de las muñecas de Samuel. Estuvieron felizmente de acuerdo, pero pronto se dieron cuenta de que habían traído a un demonio que buscaba un anfitrión humano. Una noche, Esther vio el espíritu de Bee transformándose en el demonio, que después le sacó el ojo. Con la ayuda de sacerdotes para bendecir la casa, encerraron a la muñeca en el armario de Bee, supuestamente para siempre. En 1952, en Rumanía, la demoníaca monja, Balak, camina por los iluminados salones con velas del monasterio de Carta, apagando una por una las velas mientras pasa. Ese mismo año, dos monjas que viven en el monasterio de Santa Carta son atacadas por una fuerza maligna e invisible después de intentar recuperar una antigua reliquia cristiana. La monja superviviente, la hermana Victoria, huye del atacante, un demonio que aparece como una monja, y se ahorca. Su cuerpo es descubierto por Frenchy, un aldeano que transporta suministros a las monjas. El Vaticano se entera de todo lo ocurrido y convoca al padre Burke a Roma, donde le piden que viaje con la hermana Irene, una monja en su noviciado, a Rumanía para investigar esta situación. Mientras la hermana Irene enseña a los niños la relación entre religión y ciencia en una escuela,
su madre superiora la interrumpe y le informa que Burke ha llegado para solicitar el acompañamiento de Irene en su viaje a Rumanía. Viajan a Rumanía y se encuentran con Frenchy, quien los lleva a la abadía. Descubren el cuerpo de Victoria y cogen una llave que había en su cadáver. En el interior, se encuentran con la abadesa, quien les informa que las monjas guardan un periodo de silencio durante la noche y les ofrece alojamiento en el convento adjunto si desean regresar mañana. Frenchy es atacado por un demonio cuando regresa a la aldea, pero consigue escapar. Burke le dice a Irene que un niño que exorcizó en el pasado, Daniel, resultó fatalmente herido durante el ritual, y Burke ha llevado la carga de la muerte del niño con él desde entonces. Irene revela que de niña tuvo visiones y cada una de ellas concluyó con María señala el camino. Esto provocó que la iglesia se interesase por ella. Esa noche, Burke es rescatado por Irene, después de ser enterrado vivo en el cementerio por la entidad demoníaca. Al día siguiente, Irene y Burke regresan a la abadía, pero solo Irene puede entrar ya que está enclaustrada. Conoce a algunas de las otras monjas y se entera de que están orando constantemente, intercambiando turnos para mantener a raya a la entidad maligna. La hermana Oana revela la historia de la abadía, la contada al inicio, y Burke identifica al demonio como Balak y descubre que la abadesa ha estado muerta todo el tiempo. Frenchy regresa a la abadía para ayudar a Irene y Burke. Irene es atacada por Balak y se une a las monjas en una oración desesperada para alejar al demonio. Cuando los reúne en grupo, Irene descubre que ninguna de las monjas que había visto y hablado eran reales y que habían estado orando a solas. Después de darse cuenta de que la hermana Victoria había sido la última monja en la abadía y se había sacrificado para detener a Balak de poseer su cuerpo y desatar el mal. Teorizando que Balak solo puede ser detenida si sellan la grieta con la sangre de Cristo contenida en el relicario, el trío recupera el frasco con la llave que poseía Victoria. Irene, después, le informa a Burke que Dios la ha llamado a hacer sus votos solemnes como monja, y le pide a Burke que la eleve al estado de monja profesa, lo que hace en la capilla de la abadía. Después de que el trío abre la puerta del túnel, Irene es atraída a un pentagrama y poseída por Balak. Frenchy mancha un poco de la sangre de Cristo en su rostro, expulsando así al demonio. Burke es herido por el fantasma de Daniel cuando Balak comienza a ahogar a Irene en una cámara inundada. Irene expulsa la sangre de Cristo en el rostro del demonio, desterrándolo mientras la sangre de Cristo sella la grieta. Después de que Frenchy resucita a Irene, revela que su verdadero nombre es Maurice. Sin el conocimiento de los demás, Maurice ha sido poseída por Balak, como lo demuestra una cruz invertida en su cuello. En 1955, 12 años después de la muerte de Bee, los Mullin abren su casa para brindar refugio a la hermana Charlotte y a 6 niñas que se quedaron sin hogar por el cierre de su orfanato. A pesar de haber sido advertida de evitar la habitación cerrada de Bee, Janice, una joven huérfana discapacitada, descubre una nota que dice «Encuéntrame» y se cuela en la habitación, que misteriosamente se ha desbloqueado. Encuentra una llave para el armario de Bee y lo abre, donde ve una misteriosa muñeca de porcelana. Esto, sin saberlo, libera a un poderosísimo demonio que comienza a aterrorizar a las chicas. Una noche, el demonio, tomando la forma de Bee, se le aparece a Janice y le dice que quiere su alma. Aunque intenta escapar, el demonio la deja gravemente herida y confinada a una silla de ruedas. Linda, la mejor amiga de Janice, es atormentada por el demonio. Una mañana, el demonio, haciéndose pasar por la hermana Charlotte, lleva a Janice al viejo granero, donde en forma de Bee, la ataca y la posee después de vomitar bilis negra directamente en la boca de Janice. Linda nota cambios en el comportamiento de Janice y le dice a Samuel que Janice se coló en la habitación de Bee y encontró la muñeca. Janice, que ahora puede caminar, se transforma en el demonio y mata brutalmente a Samuel. Linda coge la muñeca de Janice y la tira al pozo. Un ruido extraño sale del pozo y casi es arrastrada hacia él, pero la hermana Charlotte la salva. Alarmada, la hermana Charlotte habla con la desfigurada Esther, que está confinada en su dormitorio. Esther explica cómo Bee acabó en la muñeca,
algo que ya hemos contado antes. El demonio asesina a Esther y ataca a la hermana Charlotte. Los huérfanos abandonan la casa, pero Linda queda atrapada y se esconde en la habitación de Vi, mientras la poseída Janice intenta apuñalarla. La hermana Charlotte encierra a Janice y la muñeca dentro del armario. Al día siguiente llega la policía para registrar la casa y solo encuentran a la muñeca, que se la llevan como prueba. La hermana Charlotte, Linda y los huérfanos son escoltados por oficiales, mientras que Janice escapa por un agujero en la pared del armario y se traslada a un orfanato en Santa Mónica, aún poseída. Se vuelve solitaria y se hace llamar Annabelle. La familia Higgins, más tarde, la adoptarán. En 1967, 12 años después de los eventos anteriores, en Santa Mónica, California, John Form, un médico, le regala a su futura esposa Mia una rara muñeca de porcelana antigua como regalo para su primer hijo, que se colocará en una colección de muñecas en la habitación del bebé. Esa noche, los Higgins están durmiendo hasta que escuchan un ruido. Pete va a investigar, pero es sorprendido por Annabelle, que ahora forma parte de un culto satánico, y muere cuando ella le corta la garganta. El novio de Annabelle entra en la habitación y asesina a Sharon. En la casa de al lado, Mia y John Form despiertan debido a los ruidos procedentes de la casa de los Higgins, y Mia le pide a John que vaya a investigar. Mientras Mia llama a la policía, ella y John son atacados por los asesinos de los Higgins. La policía llega y mata a un asesino, concretamente al hombre, mientras la asesina se suicida cortándose la garganta dentro de la habitación del bebé, sosteniendo a la muñeca Annabelle. Los informes identifican a los agresores como la hija separada de los Higgins, Annabelle, y su novio, que no está identificado, ambos miembros de un culto satánico. En los días posteriores al ataque, ocurren una serie de actividades paranormales alrededor de la residencia de los Form. Luego, Mia da a luz a una niña totalmente sana, a quien Mia y John deciden llamar Lia. La familia se muda a un apartamento en Pasadena, y después de encontrar la muñeca que John había descartado previamente en una de sus cajas, otro conjunto de eventos paranormales plagan a Mia y Lia. La noche siguiente, Mia es perseguida por una presencia malévola en el apartamento. Ella cree que es el fantasma de Annabelle, después de encontrarse con una figura oscura y aterradora en el sótano del edificio. La figura demoníaca comienza a perseguirla antes de que ella escape, corriendo por la salida de emergencia y subiendo las escaleras. Mia llama al detective Clarkin para recopilar más información sobre Annabelle y su culto, y descubre que el culto invoca principalmente seres sobrenaturales. Con la ayuda de la librera e inquilina, Evelyn, Mia se da cuenta de que el culto practicaba la oración al diablo, que conjuraba a un demonio que siguió a la familia después de que se mudaron a su apartamento actual para reclamar un alma. Al regresar a casa, Mia y Lia son atacadas por el demonio que se revela mientras manipula la muñeca. Aterrados y preocupados por la seguridad de su hija, Mia y John se comunican con su párroco, el padre Pérez. Este les informa que los demonios a veces se adhieren a objetos inanimados como una ventaja para lograr sus objetivos y que se debe ofrecer un alma humana con un propósito. Sin esperanzas de exorcizar al demonio de la muñeca, el padre Pérez decide llevarse a Annabelle para buscar ayuda en los Warren para una mayor investigación. Sin embargo, antes de que pueda entrar a la iglesia, el demonio que se hace pasar por el espíritu de Annabelle lo ataca y agarra la muñeca. El padre Pérez es hospitalizado como resultado, y cuando John lo visita, le advierte que ha sentido la poderosa presencia del demonio y que su verdadera intención es reclamar el alma de Mia. John inmediatamente llama a Mia para advertirle y la insta a que salga del apartamento, pero ella no recibe jamás ese mensaje debido a interferencias. Esa misma noche el demonio usa la forma física del padre Pérez para colarse en el apartamento y secuestrar a Lia para el alma de su madre. Para salvar a su hija, Mia intenta saltar por la ventana con la muñeca, pero John llega justo a tiempo, junto con Evelyn, para detenerla. Evelyn decide tomar el lugar de Mia como expiación por causar un accidente automovilístico que resultó en la muerte de su hija, Ruby, hace años. Mientras Evelyn yace muerta, la muñeca desaparece y Lia está a salvo dentro de su cuna. 6 meses después, una madre compra la muñeca en una tienda de antigüedades como regalo de cumpleaños para su hija. Ella es estudiante de enfermería. Hasta aquí todo normal, pero Annabelle Comes Home crea un error temporal
algo complicado de solucionar, aunque yo lo ubicaré como creo mejor. Este error temporal lo hablaré al final del vídeo, para no irnos mucho de la historia. En 1968, los demonólogos Ed y Lorraine Warren confiscan la muñeca Annabelle de las enfermeras Debbie y Camilla, quienes afirman que la muñeca a menudo realizaba actividades violentas en su apartamento. Durante el viaje de regreso a casa, la muñeca convoca a espíritus para atacar a Ed, pero sobrevive por poco. Annabelle es encerrada en una caja de cristal sagrada en la sala de artefactos de la pareja, que ha sido bendecida por el padre Gordon para asegurarse de que el mal esté contenido. Roger y Carolyn Perron se mudan a una casa de campo en Harrisville, Rhode Island, con sus 5 hijas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April. Su perro Sadie se niega a entrar en la casa. Además, dentro de la casa encuentran la entrada al sótano que está cerrada. Empiezan a ocurrir eventos paranormales durante las primeras noches. Los relojes se detienen a las 3:07 am, los pájaros vuelan hacia sus ventanas y Sadie es encontrada muerta en el patio trasero. Una noche, Christine se encuentra con un espíritu maligno. Otra noche, Carolyn escucha aplaudir en el pasillo y se queda atrapada en el sótano. Andrea y Cindy son atacadas en su dormitorio por un espíritu que se cree que es el que controló Christine. 20 años después de la posesión de Maurice, en un seminario universitario, en Wakefield, Massachusetts, Carolyn Perron observa cómo Ed y Lorraine Warren presentan imágenes de su intento de exorcizar a Maurice. En las imágenes, Maurice agarra a Lorraine, dándole visiones de la muerte de Ed Warren. Carolyn contacta a los demonólogos Ed y Lorraine Warren, quienes recientemente han investigado a una muñeca poseída llamada Annabelle. Los Warren aceptan tomar el caso, llevan a cabo una investigación inicial y concluyen que la casa puede requerir un exorcismo, pero necesitan la autorización de la Iglesia Católica y más pruebas antes de poder proceder. Descubren que la casa perteneció una vez a Bathsheba Sherman. Encuentran informes de numerosos asesinatos y suicidios a lo largo de los años, en las casas que se construyeron en la propiedad. Para reunir pruebas, colocan cámaras y campanas alrededor de la casa con la ayuda del asistente Drew Thomas y el oficial de policía Brad Hamilton. Una mañana, Bathsheba se le aparece a Caroline y vomita bilis negra en su boca, poseyéndola por completo. Esa noche además se revela que hay un pasadizo secreto. Lorraine entra por ese pasillo y cae por las tablas del suelo hasta el sótano, donde ve el espíritu de una mujer que Bathsheba había poseído hace mucho tiempo y utilizó para matar a su hijo. La familia Perron decide refugiarse en un motel, mientras Ed y Lorraine Warren llevan sus pruebas al padre Gordon, su enlace en la Iglesia Católica. El padre Gordon explica que la aprobación del exorcismo tendría que provenir directamente del Vaticano, ya que la familia Perron no es miembro de la Iglesia. La hija de Warren, Judy, es atacada en su propia casa por Bathsheba, utilizando a Annabelle. Mientras tanto, Carolyn lleva a Christine y April a la casa para matarlas. Ed, Lorraine y Brad encuentran a Carolyn en el sótano tratando de apuñalar a Christine, con Roger y Drew impidiéndolo. Después de atar a Carolyn en una silla, Ed decide que el exorcismo no puede esperar y que no hay tiempo suficiente para esperar a un sacerdote. Él decide realizar el exorcismo por sí mismo. Aunque Carolyn escapa e intenta matar a April, Lorraine puede llamar a Carolyn, recordándole un recuerdo especial que compartió con su familia, lo que le permite a Ed completar el exorcismo y salvarlos, levantando la maldición de Bathsheba. Al regresar a casa, Ed agrega la caja de música encantada de la casa de los Perron a su habitación de artefactos malditos que han recolectado de casos anteriores. En 1972, los Warren dan la bienvenida a Mary Ellen, quien estará a cargo de cuidar a su hija, Judy, en la casa mientras viajan durante la noche para investigar otro caso. En la escuela, Judy nota el espíritu de un sacerdote que comienza a perseguirla. La amiga de Mary Ellen, Daniela, llega sin ser invitada a la casa de los Warren. Esta siente cierta curiosidad secreta por hablar con los muertos. Se cuela en la sala de artefactos y comienza a examinarlos, finalmente tratando de contactar con su difunto padre. Ella se deja abierta la caja de cristal que contenía a Annabelle, por lo que su espíritu, el espíritu de Annabelle B. Mullins, está desatado.
Esa noche Annabelle comienza a liberar a otros espíritus, como el barquero, la novia, un juego de mesa de Philly Milly y Black Shack. El enamorado de Mary Ellen, Bob Palmieri, llega a la casa y empieza a cantar una serenata, pero es atacado por Black Shack, supongo que por lo mal que canta, y se esconde en el patio trasero de los Warren. Mary Ellen es atormentada por el barquero mientras que Judy se enfrenta a Annabelle en su dormitorio. Daniela se había ido antes, pero vuelve a hurtadillas para devolver las llaves de la sala de artefactos. Ella se queda encerrada dentro de la habitación y atormentada por varios objetos, como por ejemplo un piano o un televisor viejo, que puede predecir el futuro cercano. Encuentra el brazalete del doliente y se ve a su padre convertido en un espíritu maligno. Una Daniela ensangrentada y gritando aparece en la pantalla del televisor después de haber contestado un teléfono maldito. La verdadera Daniela, más tarde, sin saberlo, llega a tiempo para contestar ese teléfono, pero justo es interrumpida por Judy y Mary Ellen. Judy explica que deben volver a encerrar a Annabelle en su caja para que los otros espíritus puedan descansar. Bob protege a Judy del Black Shack mientras recupera el inhalador para el asma de Mary Ellen, mientras Daniela es atacada y poseída por la novia. Finalmente, Mary Ellen y Judy encuentran la muñeca cuando el espíritu del sacerdote, actuando como tutor de Judy, las guía hasta el barquero. Se las arreglan para recuperar la llave de la caja de vidrio después de ser atacados por manos demoníacas del juego de mesa de Philly Milly y una Daniela poseída, pero luchan por asegurar la caja cuando el demonio de la muñeca los ataca físicamente. Daniela se recupera cuando Judy reproduce las imágenes grabadas de Ed, del exorcismo de la novia, y ayuda a volver a poner la muñeca en su lugar. Una vez que el caso está cerrado, los disturbios cesan cuando los espíritus vuelven a su letargo y Bob se reúne con el trío. Ed y Lorraine regresan a la mañana siguiente y las chicas se les acercan para contarles la noche llena de acontecimientos. Más tarde, muchos amigos se reúnen para celebrar la fiesta de cumpleaños de Judy. Daniela se disculpa con Lorraine, quien le da un mensaje reconfortante de su padre. Ahora le tocaría a la película de La Llorona, pero no. Recientemente ha sido quitada del canon, algo que voy a explicar al final del vídeo. Así que voy a seguir directamente con la historia del Warrenverse, que ahora es oficial. El 13 de noviembre del 74... Ronald DeFeo Jr. mata a toda su familia en la casa de Amityville. En 1976, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren investigan esos asesinatos en la casa de Amityville para determinar si una presencia demoníaca fue realmente responsable de que Ronald DeFeo Jr. matara a toda su familia ese 13 de noviembre y el posterior incidente inquietante que le involucró y le ocurrió a la familia Lutz, que ocupó Amityville tras esos asesinatos. Durante una sesión espiritista, Lorraine se ve envuelta en una visión en la que revive los asesinatos y se encuentra con una monja demoníaca. Después ve a Ed siendo empalado, asustándose gravemente. En 1977, la familia Hodgson comienza a experimentar sucesos extraños en su casa en el distrito londinense de Enfield, después de que Janet, la segunda mayor de cuatro hijos, juega con la Ouija. Janet comienza a caminar dormida y conversa en sueños con una entidad en forma de un anciano enfadado que se sienta en el sillón de la familia, insistiendo en que esa casa es suya. Finalmente, los hermanos Hodgson y su madre Peggy son testigos de eventos paranormales que los aterrorizan para que busquen refugio con sus vecinos. Cuando los medios intentan entrevistar a la familia, Janet es poseída por el anciano Bill Wilkins, una persona que anteriormente vivió y murió en esa casa. A medida que Janet muestra más signos de posesión demoníaca, la historia finalmente llega a las madrigueras y se solicita su ayuda para demostrar si la posesión de Janet es un engaño. Lorraine, temerosa de que su visión de la muerte de Ed se convierta en realidad, le advierte de que no se involucre. Tiene otra visión de la monja demoníaca en el estudio de Ed. El demonio llega a decir su nombre. Mientras se hospedan en la residencia de Hodgson, Ed y Lorraine consultan a otros investigadores paranormales, incluidos Maurice Gross y Anita Gregory, sobre la legitimidad del caso. Gregory presenta evidencia en vídeo de Janet destruyendo la cocina a propósito, desacreditando así al fantasma. Basándose en esto, Ed y Lorraine Warren deciden irse, creyendo que la familia está mintiendo para conseguir fama. Sin embargo,
Descubren que el espíritu de Wickens es solo un peón que está siendo manipulado por el verdadero demonio, la poderosa monja, Balak, que busca romper la voluntad de Janet. Lorraine se da cuenta de que la monja había bloqueado sus habilidades, lo que le impidió comprender la verdad de la posesión de Janet. Ed y Lorraine regresan rápidamente a la residencia de Hodgson, solo para encontrar a Janet poseída y al resto de los Hodgson encerrados fuera de casa. Ed se adentra solo y encuentra a Janet en la ventana, lista para suicidarse. Se las arregla para agarrar a Janet a tiempo, pero él está a punto de caerse. Un rayo golpea un árbol que hay en el jardín, convirtiendo ese árbol en la rama que empala a Ed en la visión de Lorraine. Lorraine encuentra su Biblia, en la que escribió el nombre del demonio, Balak. Ella se dirige al demonio por su nombre, condenándolo con éxito al infierno. Janet se libera de su posesión, y Lorraine la lleva a ella y a Ed a un lugar seguro. Después de regresar a casa, Ed agrega un artículo a su colección y a la de Lorraine, un juguete zoótropo del hombre torcido, propiedad del hijo menor de Peggy, y lo coloca junto a la caja de música de April y la muñeca Annabelle. En 1980, los demonólogos Ed y Lorraine Warren documentaron el exorcismo de David Glatzel, de 8 años, al que asistieron su familia, su hermana Debbie, su novio Arnie Johnson y el padre Gordon en la ciudad de Brookfield, Connecticut. Desesperado por salvar al niño, Arne invita al demonio a entrar en su cuerpo. Ed es testigo de cómo ese demonio se transporta del cuerpo de David al de Arne mientras sufre un ataque cardíaco provocado por el demonio. Ed se despierta en el hospital y revela que fue testigo de cómo el demonio entraba en el cuerpo de Arne. Arne termina asesinando a su casero, Bruno Sauls, apuñalándolo 22 veces bajo la influencia del demonio. En 1981, y con el apoyo de los Warren, su caso se convierte en el primer juicio por asesinato estadounidense en reclamar posesión demoníaca como defensa, lo que resulta en una investigación sobre la posesión original de David para poder reunir pruebas. Los Warren descubren que David fue maldecido a través del tótem de una bruja, y la maldición ha pasado a Arne. El demonio fue convocado por un adorador de Satanás, en lugar de poseer por su propia voluntad. Se encuentran con Kastner, un ex sacerdote que anteriormente se ocupó del culto llamado Discípulos del Carnero. Explica que un ocultista había abandonado el tótem, lanzando una maldición sobre la familia para utilizar a la persona poseída como sacrificio humano. Los Warren viajan a Danvers, Massachusetts, para investigar la muerte de Katie Lincoln, quien también fue apuñalada 22 veces. Los detectives habían encontrado un tótem de bruja similar a la casa de Jessica, la amiga de Katie, que está desaparecida. A través de una visión, Lorraine descubre que Jessica apuñaló a Katie bajo posesión demoníaca antes de caer por el acantilado a su muerte, lo que permite a los detectives recuperar su cuerpo. En una visión, al tocar el cadáver de Jessica, Lorraine es testigo de cómo el ocultista intenta influir en Arne para que se mate, pero le detiene. Lorraine advierte a Ed de que ahora el ocultista sabe quiénes son. Ed es influenciado a casi apuñalar a Lorraine, pero es detenido por su asistente Drew. Encuentran el mismo tótem de bruja en su casa, dejado por el ocultista para maldecirlos. Drew aprende de un libro de brujería estregeriana que encontró de las cosas de Kastner que para que la maldición se rompa, el altar sobre el cual el ocultista convocó al demonio debe ser destruido. Lorraine regresa a Kastner en busca de ayuda. Kastner revela con cansancio que tuvo una hija llamada Isla, violando así el requisito del celibato clerical en la Iglesia Católica. Durante su investigación del culto, Discípulos del Carnero, la fascinación de Isla por su trabajo se convirtió en una obsesión, lo que la llevó a convertirse en una satanista. El ocultista responsable de la maldición es la propia hija de Kastner, que había ocultado a Ed y a Lorraine para poder protegerla. La maldición de Isla necesita tres sacrificios. El primero fue Jessica, el segundo Arne y el tercero es Ed. Cuando llega a Isla, Kastner le da a Lorraine acceso a los túneles debajo de la casa, donde encuentra el altar de Isla. Isla mata a su padre y consigue poseer a Ed. Arne está poseído al mismo tiempo e intenta suicidarse. Ed intenta matar a Lorraine, pero ella le ruega que recuerde su amor. ¡El poder del amor!
recupera la conciencia y destruye el altar, rompiendo la maldición y salvando a Arne. Libre de las órdenes de Isla, el demonio la mata, condenando su alma después de que ella no pudo completar la maldición. Al final, la copa del altar se agrega a la sala de artefactos de Ed y Lorraine, junto con la pintura de Balak y la muñeca Annabelle. Arne es condenado por homicidio involuntario y cumple prisión durante 5 años. Durante sus años se casó con Debbie, su novia también antes de todos los asesinatos. Esta sería la historia completa hasta el momento del Warrenverso, pero ¿qué pasa con el fallo temporal de Annabelle? ¿Qué pasa con la maldita Llorona? Antes de los diferentes órdenes de visionado que doy siempre al finalizar estas cronologías, vamos a responder a estas preguntas. En cuanto al fallo de Annabelle, resulta que Annabelle Comes Home arranca con la misma escena inicial que The Conjuring, cuando Ed y Lorraine Warren entran en contacto por primera vez con Annabelle. Según The Conjuring, esa escena inicial tiene lugar en 1968, pero en Annabelle Comes Home, después de que los Warren logran dejar a Annabelle encerrada en su habitación de artefactos malditos, la película salta un año en el tiempo. Un salto que además fue confirmado por el propio productor, Peter Safran. Pero un productor no es lo mismo que un director, ¿verdad? Ese salto temporal de un año situaría a Annabelle Comes Home en 1969, pero la historia de The Conjuring ocurrió en 1971, por lo que ya hay cosas que no encajan. Por ejemplo, la caja musical del caso Perron. Esa caja musical se puede ver a lo largo de la película de Annabelle Comes Home. Si ocurrió en 1969 y el caso de los Perron en el 71, es imposible que esa caja esté allí. Además, en esta película Annabelle Comes Home suena la canción Badfinger Day After Day, una canción que salió en 1971 y que por tanto hace imposible que se pueda escuchar en 1969 a no ser que Annabelle tenga poderes de viajes en el tiempo. Es por eso que decidí ubicar Annabelle Comes Home en 1972, justo un año después de The Conjuring. Para mí tiene mucho más sentido. Podemos escuchar esa canción y vemos la caja musical que pusieron en el 71 sobre el caso Perron. Respecto a La Llorona, me voy a basar en las fuentes oficiales, y es que el propio director, Michael Chávez, también director de The Conjuring 3, dijo lo siguiente. La razón por la que La Llorona no es parte del Warrenverse es porque se hizo sin uno de los productores de la franquicia de The Conjuring, por lo que técnicamente no se puede adoptar por completo como nuestra. Esa es la razón simple que tenemos. Originalmente solo se suponía que debía haber un guiño divertido a la franquicia de The Conjuring en La Llorona, poniendo al padre Pérez y haciendo un pequeño flashback con Annabelle, pero se suponía que no debía comercializarse como parte de este universo. El plan era que te metías en ese universo, era como que todo estaba conectado, pero no lo está. No se suponía desde el principio que estuviéramos haciendo esto, y es por eso que tiene este estatus de que está fuera del universo. Aunque el personaje encaje bien, no está dentro del universo del Conjuro. Es una situación complicada, siguió explicando. Dijo que no quería revelar ningún secreto comercial. La idea era simplemente tener una pequeña conexión divertida con The Conjuring, porque el mito de La Llorona realmente se sostiene por sí solo. James Wan, que estaba como productor, empezó a tener conversaciones sobre añadir un pequeño easter egg. A la gente le encantaba ese easter egg, pero la franquicia de Conjuring es creada por un equipo que ha estado allí desde el principio y que no estuvo en La Llorona. Realmente, no es correcto hacer una escisión no oficial sin el equipo completo. Y añadió, se suponía que solamente es un guiño y ya está. En Aquaman también aparece en el fondo del mar Annabelle y no por ello es parte del Warrenverse. Esa entrevista se puede leer en Bloody Disgusting. Por tanto, he decidido dejarla fuera del universo en cuanto a la historia, pero sí que la vamos a ver en los órdenes de visionado, vamos a ello. Como siempre, vamos a empezar por el orden de estreno, que es el orden que se suele aconsejar para empezar a ver una saga. Luego ya, si quieres verla de nuevo, pero con el orden cronológico, perfecto. Primero tendríamos la película The Conjuring, que se estrenó en 2013. Después Annabelle, que se estrenó en 2014. The Conjuring 2, que se estrenó en 2016. Annabelle Creación, que se estrenó en 2017. La Monja, que se estrenó en 2018. Annabelle Comes Home, del 2019. Y The Conjuring 3, del 2021.
Si a este orden de estreno oficial queréis añadirle otra película, lo vamos a llamar orden de estreno no oficial. Y podemos añadir The Curse of La Llorona justo después de La Monja y antes de Annabelle Comes Home, ya que también se estrenó en 2019. Ahora vamos a pasar al orden según los hechos de las películas, es decir, el orden oficial cronológico actual. Hay que tener en cuenta, básicamente, la fecha de la trama central, ni de los flashbacks, ni de los postcréditos, ni tampoco de la explicación de los fantasmas ni demonios. Yo en la cronología sí que lo he hecho así porque cuento la historia desde inicio a final, pero a la hora de ordenar y poner una película en concreto hay que tener siempre en cuenta la trama central. Por lo tanto, el orden oficial cronológico actual sería La Monja, cuyos hechos ocurren en el año 1952. Después, Annabelle Creación, cuyos hechos ocurren en el año 1955. Después iría Annabelle, cuyos hechos ocurren en 1967. Continuamos con The Conjuring, cuyos hechos ocurren en 1971. Seguimos con Annabelle Comes Home, cuyos hechos ocurren en 1972. The Conjuring 2 sería la siguiente, cuyos hechos ocurren en 1976. Y finalmente, The Conjuring 3, cuyos hechos ocurren en 1981. Si a este orden queréis añadirle La Llorona, quedaría así, este orden cronológico no oficial. Tendríamos a La Monja, cuyos hechos ocurren en el 52. Annabelle Creación, cuyos hechos ocurren en el 55. Annabelle, cuyos hechos ocurren en el 67. The Conjuring, cuyos hechos ocurren en el 71. Annabelle Comes Home, cuyos hechos ocurren en el 72. The Curse of La Llorona, cuyos hechos ocurren en el 73. The Conjuring 2, cuyos hechos ocurren en el 76. Y The Conjuring 3, cuyos hechos ocurren en el 81. Si solamente queréis tener el orden cronológico de las películas principales de este universo y olvidaros de todos los spin-off, pues tanto el orden cronológico como el orden de estreno es el mismo. Primero, la primera película sería The Conjuring. Después tendríamos The Conjuring 2 y finalmente The Conjuring 3. Y hasta ahí llegamos hoy. Esta ha sido la cronología del expediente Warren. ¿Qué opináis de la historia de los Warren y sus órdenes de visionado? Podéis dejarlo en comentarios. Ya sabéis que podéis llevaros un saludo. Y en este caso, los saludos en este vídeo van para Araz Beltrán Tello, Marc Baena y Brando Hernández García. Dicho esto, por mi parte, nada más. Ya sabéis que comentando podéis llevaros un saludo en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise de cuando suba vídeos si es que lo quiere hacer. Recuerda compartir este vídeo para que la plataforma nos posicione mejor, que estamos sufriendo de Shadow Ban, por favor. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Chao!